Vamos a seguir con la presentación de la profesora Lourdes Santos, consideraciones sobre los centros de internamiento de extranjeros y la justificación de la pena. Ella es profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Salamanca, miembro del Grupo de Investigación sobre Derechos y Libertades reconocido por la Junta de Castilla y León. Ha participado en diversos proyectos de investigación, temas relacionados con migración y género, mercado de trabajo y protección de derechos humanos. Tiene varias publicaciones relacionadas con estas temáticas, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Nueva York, ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades estatales y extranjeras, así como en instituciones privadas. Para nosotros es un placer tenerle aquí, poder hablar de una cuestión que ya que estamos, y como no sé si tendré tiempo de intervenir mucho después, pues te explico también por el público, ¿verdad? En el público hay varias personas que participan en la campaña por el centro de los por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en Valencia, y que es una de esas experiencias que muestran que cuando la ciudadanía realmente quiere, consigue éxitos. Y ha cumplido ahora, recientemente, este martes, 7 años de existencia, todos los martes de final de mes, sumiéndose en la puerta del CIE para denunciar. Así que, un tema que seguro que interesa mucho a la gente que está aquí. Tenemos muchas ganas de escucharte. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Lo primero de todo, yo quiero empezar con unas palabras de reconocimiento, que creo que estoy encantada de estar aquí y además me siento una privilegiada formando parte de un proyecto de investigación que me ha supuesto también el ingreso en un grupo que tiene una amplia trayectoria académica e investigadora y que dirige la profesora Ángeles Solanes. Le doy las gracias infinitas por permitirme entrar, por permitirme compartir con ustedes pues una parte del tiempo que dedico a algunas cuestiones. Quiero también agradecer el apoyo técnico también de sus colaboradores, de Ana y de Pierre, especialmente la eficacia y la rapidez con la que han gestionado un montón de cuestiones asociadas a la Intendencia. Y finalmente, estoy encantada de compartir mesa con dos colegas, otra área de conocimiento, como puede ser el trabajo social. Le contaba a otra persona que también intervendrá que yo este año en particular me estoy beneficiando mucho de trabajar con trabajadores sociales a partir de un proyecto que hicimos en Salamanca de clínica jurídica acción social. Y una de esas líneas la coordinamos una trabajadora social y yo, y la verdad es que está siendo, creo que, un encuentro magnífico. De manera que estoy encantada también de estar con vosotros o con ustedes. Yo voy a ser más breve, no sé si quizá porque soy castellana, de la vieja Castilla, pero vamos a ser más breves y más, en ese sentido, más comedidos. Creo que la tierra también forma parte de una identidad y nos va forjando en una cultura y en una forma de ser. Mire, yo, es decir, sobre centros de internamiento no diría, hay mucho que decir. Quizá ya no hay mucho que decir. Y también aprovecho para decir que Ángeles el año pasado publicó un artículo magnífico, hay que decirlo, hay que decirlo, en la revista temática de filosofía del derecho, y entonces una diría, bueno, pues yo creo que con un artículo así, ¿a qué vengo yo? Pero últimamente a mí me gusta orientar mis intervenciones en el siguiente sentido, a veces simplemente poniendo en claro algunas cuestiones que tal vez no están demasiado en claro. Y me explico, lo que voy a intentar es poner las bases, se lo voy a llamar así, una reflexión filosófico-moral, suena muy fuerte, pero bueno, voy a intentar poner algunas bases. A propósito de algunas cuestiones, en primer lugar, a propósito de si existen razones para castigar a las personas indocumentadas. Esto nos lo hemos preguntado, ¿hay razones o no hay razones? Es decir, el por qué. En segundo lugar, si damos una respuesta afirmativa a esa cuestión, y yo voy a dar una respuesta afirmativa a esa cuestión, ¿existen razones para castigar, veremos de qué manera, pero para castigar a personas indocumentadas? Si respondo afirmativamente a esa cuestión, surge una segunda, y es, ¿qué medida del castigo puede considerarse justificada? Vale decir, el cuánto. Castigo sí, pero ¿cuánto castigo? Y además no solo cuánto castigo, sino también cuál debería ser la forma de llevarlo a la práctica, es decir, el cómo. Por tanto, yo propongo una reflexión a partir de esos tres interrogantes. El por qué, el cuánto y el cómo. En el trasfondo de esa discusión, ¿qué es lo que pretendo? Y dejaré simplemente enunciado. Lo que
pretendo exponer en cuestión, lo digo de antemano, la legitimidad de los centros de internamiento. Concebidos, lo veremos inmediatamente y tendremos que volver sobre ello, como un tipo específico de sanción o de pena estatal. Digo, lo voy a poner en cuestión. Y a la vez que lo voy a poner en cuestión, voy a, de alguna manera, comunicar con ustedes o dialogar con ustedes a propósito de algunos efectos perversos que tiene la implementación de una medida de esta naturaleza. Y esos efectos tienen que ver con lo que María José nos ha comentado. Es decir, en término, a mi modo de ver, del cultivo y el amparo de actitudes racistas y xenófobas por parte de los ciudadanos en relación con los inmigrantes indocumentados. Por tanto, esa es la reflexión que propongo, que invito a hacer con ustedes. Insisto, sentaré las bases, pero creo que al menos valdrá como punto de partida. ¿Está justificado o no está justificado castigar a inmigrantes indocumentados? Pues miren ustedes, está justificado. Y no hay que decir demasiadas cosas. Según el concepto tradicional, los estados, ¿verdad?, en el ejercicio de su soberanía, tienen la competencia exclusiva para regular la entrada y la permanencia de extranjeros en su territorio. Concepto de soberanía estatal. Desde esta premisa, es habitual, ¿verdad?, que los estados arbitren medidas normativas de diversa naturaleza, legislaciones que ¿qué hagan?, que establezcan restricciones y que exijan la obtención de una autorización para residir en el país, para trabajar en el mismo. Bien, esto es lo que dice el derecho nacional o los derechos nacionales, pero es que los principales textos de derecho internacional en materia de derechos humanos reconocen, es verdad, el derecho de todas las personas a salir del territorio del Estado de que son nacionales y a regresar en su caso, pero no a entrar en el territorio de un tercer Estado, salvo cuando éste lo autorice. Por lo tanto, ¿está justificado? ¿Existen razones? Existen, y razones fuertes que gozan de una amplia tradición, si quieren ustedes, política, y que se fundan en cuestiones tales como el principio de soberanía, indiscutible, puesto quizá de alguna manera, bueno, en un diálogo, pero indiscutible, y bueno, si nos vamos a los principales textos internacionales de derechos humanos, nos encontramos con eso. De manera que bajo estas coordenadas, ¿verdad?, el poder coercitivo estatal se presenta como una expresión de la soberanía de los estados en materia de extranjería. Claro, entre las concreciones de dicha potestad estaría, y así parece, en el caso del Estado español, el establecimiento de CIEs, de centros de internamiento de extranjeros. Bien, como ustedes saben, y lo saben mejor que yo, se trata de establecimientos públicos, ¿verdad?, de carácter no penitenciario, que dependen del Ministerio del Interior y que están destinados a custodiar a los extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso. Como ustedes saben, ¿verdad?, y es un dato que hay que subrayar, es que las personas que ingresan en estas instalaciones no tienen por qué haber cometido un delito, ¿verdad?, bastando con haber infringido, como es el caso, las normas de derecho administrativo que regulan la entrada y la permanencia de los extranjeros en territorio español. Bien, voy a seguir avanzando. Los CIEs, en cuanto a una medida, expresión de esa soberanía y de ese poder que tienen los estados para limitar, restringir la entrada, los CIEs han generado, como todos sabemos, una reacción unánime o casi unánime de rechazo. En este sentido, ¿verdad?, se han denunciado abusos y malas condiciones, ¿verdad? No voy a hablar de cuáles son los abusos denunciados, de las malas condiciones existentes y que han sido acreditados, han sido constatados, porque para eso existen informes, y me remito al artículo que les citaba de nuestra investigadora principal. También, y es donde yo me voy a centrar, se ha puesto el acento en la falta de proporcionalidad, ¿verdad?, que habría entre la infracción cometida y la sanción prevista, ¿verdad? Es decir, por una parte hay una reacción que se ha canalizado, que tiene que ver con abusos, con malas condiciones que se han denunciado, pero por otro se ha puesto también el acento de forma específica en la falta de proporcionalidad, insisto de nuevo, que habría entre la infracción cometida y la sanción prevista. Eso ha llevado, por tanto, a demandar, a indicar alternativas menos gravosas, ¿verdad?, previstas también en nuestro ordenamiento jurídico,
para que los extranjeros que se hallan en situación de irregularidad abandonen el país. Bien, pues es a este segundo grupo de críticas al que quiero dedicar algo más de atención. Y eso me lleva directamente a la segunda cuestión, al cual, claro, alguien diría, ¿y por qué hablar ahora, es decir, por qué hablar ahora de la falta de proporcionalidad entre el delito y la pena? Si finalmente los CIEs hemos dicho que no tienen carácter penitenciario, que son establecimientos que no tienen carácter penitenciario, pero yo diría, atención, y esta es otra cuestión que sencillamente visibilizo y que está sobre la mesa o que debería estar sobre la mesa en las discusiones, y es la siguiente: no tendrán carácter penitenciario, pero en primer lugar hay una privación de libertad ambulatoria, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Una privación, es cierto que no puede exceder de ciertos días, pero efectivamente hay un límite a un derecho fundamental como es la libertad ambulatoria. Y además, el extranjero que ingresa en uno de estos centros, que la mayoría de las veces ingresa por la comisión de una infracción administrativa, ve limitados otros derechos. En consecuencia, si nosotros volvemos nuevamente sobre conceptos tradicionales o sobre un vocabulario político tradicional, como puede ser el concepto o el vocabulario de pena, y por pena entendemos la privación de un derecho que es impuesta por un ente que tiene legitimidad sobre un particular o sobre un grupo, entonces estaríamos hablando de un centro que no tendrá carácter penitenciario, pero que desde luego aplica penas. ¿Sí? Y por tanto, si es un centro que aplica penas, tiene sentido preguntarnos el cuánto desde el punto de vista de la justificación de la pena, que tal vez era una cuestión, uno de esos palos sobre los, uno de esos cuernos del dilema sobre los que todavía no habíamos dicho nada. Es decir, no será un centro penitenciario, pero ustedes finalmente privan de libertad ambulatoria a unos sujetos y al mismo tiempo limitan el ejercicio de derechos fundamentales. De manera que, a partir de la definición de pena, podemos finalmente enfocar y orientar el asunto desde el punto de vista de la justificación de la pena. Y claro, nosotros decimos, se ha criticado la falta de proporcionalidad. Y decimos, muy bien, efectivamente, vamos a ver, una persona que ha cometido una infracción de naturaleza administrativa, en la mayoría de las ocasiones la infracción es de naturaleza administrativa, ¿cómo le estamos imponiendo una pena de estas características que lleva aparejado la privación de un elenco de derechos fundamentales relevantes? Bien, está bien, la proporcionalidad queda puesta en entredicho, pero me van a permitir que haga de abogado del diablo. Yo diría, sí, siempre que tengamos en cuenta que el fin de la pena es la retribución. Porque si el fin de la pena no es la retribución, la falta de proporcionalidad es irrelevante. No sé si me explico. Es irrelevante. Es decir, si se considera efectivamente que las personas gozan de libre albedrío para tomar sus decisiones, entonces entre esas decisiones estaría la de decidir cometer o no cometer un delito. Entonces, si decide perpetrar ese delito, cometer ese delito, es decir, ingresar de forma irregular en el país, entonces se hace responsable de las consecuencias de dicho acto. En ese sentido, por tanto, debe recibir la pena que justicia merece y además su imposición debe estar basada en la importancia del daño causado. Ahora bien, la pena se puede justificar por otras razones. Y a mí me interesa justificar en este caso o traer una justificación distinta. Y es, la pena se justifica, no se justifica de acuerdo a una razón retributiva, sino que se justifica en la medida en que disuade al infractor y a otros de la conveniencia de no cometer delitos. Es decir, dejemos a un lado el retribucionismo. Puede que los CIEs no sean un ejemplo. Insisto, un ejemplo donde el retribucionismo sea la justificación. Pero ¿y desde el punto de vista de la disuasión? Vamos a verlo. Esto es, estoy provocando, pero vamos a verlo. Vamos a ver desde el punto de vista de la disuasión, ¿no? Porque si nosotros adoptamos esta perspectiva, la pena se impone no porque el infractor lo merezca, sino por la razón de que la acción de castigar lleva aparejadas consecuencias más beneficiosas para la sociedad en su conjunto que la disyuntiva de no hacerlo, ¿de acuerdo? De ahí que se hable de una justificación consecuencialista, ¿verdad?, o utilitarista de la pena. Si queremos abundar un poco más en la tesis, las variantes del utilitarismo como justificación de la pena serían cuatro.
que luego vamos a retomar. Primero, la pena está justificada como móvil para que el mismo infractor no reincida. Es lo que se denomina prevención especial negativa. La pena está justificada para que los demás ciudadanos no incurran en esa conducta indebida por ser socialmente perjudicial. Es lo que se denomina prevención general negativa. La pena está justificada con el fin de que el infractor aprenda a tomar en cuenta y respetar la norma que sanciona ese comportamiento socialmente indebido. Es lo que se denomina prevención especial positiva. Y finalmente, la pena está justificada con el objetivo de que los demás ciudadanos asimilen la norma y se habitúen a observarla. Prevención general positiva. Desde estas nuevas coordenadas, por tanto, una sanción, como es el centro de internamiento, se adoptaría no para cumplir con el principio de proporcionalidad, sino con fines preventivos. Y, por cierto, no solo para el sujeto que realizó el ilícito, sino también para persuadir a terceros de la conveniencia de no llevar a cabo una acción semejante. En este sentido, si la pena ha de tener efectos disuasorios, entonces es muy probable que se precisen penas más severas de las que corresponderían en virtud del principio de proporcionalidad. ¿Sí? Fíjense, ¿no?, lo que estoy diciendo. Está justificado hasta ahora y tal vez desde el punto de vista disuasorio no ha sido la nota disonante. Lo tienen muy bien montado, muy bien establecido, bien. Lo que necesitamos es, primero, que este incauto no lo vuelva a hacer, y los que le rodean, todos esos desplazados forzosos, ¿verdad?, que no lo hagan tampoco. De manera que parece que los CIEs cumplen a la perfección con un fin que cumple la pena en cualquier estado. Entiéndanme. Bien. Si entendemos los CIEs como un tipo de medida que busca el objetivo de la disuasión, dos son, y ahí voy, los problemas que merecen un análisis. Dos son los problemas. El primero tiene que ver con su eficacia. Un análisis puramente empírico. ¿Cumplen realmente los CIEs esa función disuasoria? Sin más, ¿lo cumplen o no lo cumplen? La segunda objeción ya no va a ser empírica, va a ser más de carácter moral. Y la pregunta es, el interrogante es, si está justificada en general la imposición de penas por sus efectos disuasorios. Bien, en relación con la primera cuestión, es de suponer, y lo he dicho, que el planteamiento de penas excesivamente duras, como es el caso de los CIEs, en contraste con la imposición de sanciones más moderadas, logrará el efecto disuasorio pretendido. Es de suponer. Hipótesis. Son hipótesis. Ahora bien, tanto o más importante que la severidad del castigo para lograr esos efectos son la certeza en el castigo y la celeridad. Certeza y celeridad. Si la pena es dura y, sin embargo, no hay seguridad de que podrá imponerse, el fin disuasorio se resiente, cuando no, se desvanece. Lo mismo hay que decir si la pena se demorase en su imposición. Vamos a ver qué pasa entonces respecto a la certeza y la celeridad. España cuenta en la actualidad con 7 centros de internamiento, con un total de 1.440 plazas disponibles. Bien. Se trata, por tanto, de una cifra ínfima en relación con el número de extranjeros que presumiblemente se encuentran indocumentados en nuestro país. El hecho, sin embargo, de que estas instalaciones, atención, no tengan el carácter de centros penitenciarios, jugaría a favor del segundo factor, que es el de la celeridad. Fíjense ustedes, certeza no, pero celeridad sí. ¿Por qué? Porque a menores garantías, mayor premura en el procedimiento. Eso. Por tanto, bueno, parece que el arquitecto no estaba mal orientado. Ahora bien, esta característica, es decir, la celeridad en la toma de la medida, en la reacción, ha sido fuertemente contestada por jueces y por organizaciones, quienes han advertido, ¿verdad?, del carácter claustrofóbico, deplorable, más propio de un régimen carcelario, ¿verdad?, que caracterizaría estos centros. Entonces, los jueces se niegan, por tanto, a aplicar o a refrendar esta pena según los casos. ¿Y qué podemos decir respecto a la eficacia de la medida?
Pues según datos del Ministerio del Interior, en el año 2016, de los 7.597 inmigrantes que pasaron por estas instalaciones, el 71% quedaron en libertad. En 2015, el 59%. En 2014, el 53%. Y en 2013, el 48%. En fin, que desde el punto de vista de razones empíricas, pues no sé, no tiene sentido. Es decir, no es una medida que tenga esos pretendidos efectos disuasorios, que tal vez desde el punto de vista abstracto de justificación de la pena tendría sentido. Pero ¿qué pasa en términos morales? La pregunta es, ¿existen razones morales, es decir, para justificar la imposición de penas o la articulación de penas con un fin disuasorio? Y hay al menos tres objeciones morales que hacer a esta cuestión. La primera está relacionada con su impronta utilitarista, como sabemos los que nos dedicamos a la filosofía. Claro, dado que lo que se argumenta es que se puede justificar la imposición de un castigo a una persona sobre la base de los efectos que esto tiene en terceros, implícitamente, ¿verdad?, se estaría yendo contra una intuición moral muy firme, como es que las personas no pueden ser utilizadas como medios, ¿verdad?, para alcanzar unos fines, ¿no? Basta con recordar la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, ¿verdad? Actúa de tal modo que nunca trates a la humanidad, sea en tu propia persona o en la de cualquier otro, como un mero medio, sino siempre al mismo tiempo, como un fin en sí mismo. Llevando esto al terreno práctico, un argumento de este tipo, consecuencialista, ¿verdad?, nos llevaría a justificar instituciones como la tortura, ¿verdad?, bajo la premisa de que torturando a alguien se disuade más tanto al torturado como a terceros, que si no se lo tortura. Tratar, por tanto, a las personas como medios, sino como fines, traería también consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad. Si al derecho sancionatorio le importaran solo los efectos preventivos de las penas, no habría objeción para castigar a inimputables en general. No habría ningún problema en castigar a inimputables. ¿De acuerdo? Segunda objeción, y voy terminando. Bien, hay que referirse a lo que algunos autores han denominado la paradoja de la disuasión perfecta. Vamos a ver qué es esto de la paradoja de la disuasión perfecta. Si se quisiera llevar hasta las últimas consecuencias el ideal de la disuasión, nos encontraríamos con el siguiente dilema. Para cada delito existiría un nivel de amenaza de castigo por encima del cual nadie delinquiría. ¿De acuerdo? Ahora bien, para lograr esto habría que amenazar con la imposición de penas muy duras y desproporcionadas. De modo que, por una parte, se estaría alcanzando un ideal compartido, como es lograr un sistema donde las penas serían secundarias y no se cometerían crímenes, pero por otra parte, estaríamos yendo contra intuiciones morales básicas, dado que con la medida de amenazar con la imposición de penas injustas, se estaría vulnerando el principio de dignidad de la persona. Bien, y finalmente, y termino ya, una tercera objeción moral a la imposición de una pena con fines disuasorios, tiene que ver con las consecuencias funestas que se derivarían cuando la justificación utilitarista de la pena no fuera unida a ninguna suerte de consideración retributiva de la misma. Concretamente, pueden imaginarse, el problema surge cuando hay que resolver qué hacer con delincuentes irreformables o con sociedades que parecen impermeables, atención, al mensaje preventivo, como ha sido puesto de relieve. En casos así, o bien las acciones deben quedar impunes, o bien adquiere plena justificación la adopción de políticas de inocuización contra el infractor. ¿De acuerdo? De manera que, a pesar de mi tono, que ha sido provocador, creo que está claro la opinión que sostengo sobre los centros de internamiento y las consecuencias, en ese sentido enlazo con la intervención de María José, no sabemos si directas o directas o colaterales, que lleva aparejado una medida de esta naturaleza, si se justifica desde el punto de vista de la pena. Pues muchas gracias.